picado en la mitad y la otra mitad lo reservamos. Agregamos también la pasta de tomate y agregamos también media cuchara de albahaca seca. También te sirve albahaca tierna si tú lo tienes. Y esta mezcla lo tapamos y lo dejamos en cocción por 15 minutos. Y seguidamente vamos a preparar nuestra salsa bechamel. Ahí colocamos la mantequilla, lo disolvemos y le integramos 50 gramos de harina de trigo. Y a esto lo mezclamos y lo disolvemos en la mantequilla disuelta. Y en este punto vamos a integrar 300 mililitros de leche tibia. Y lo mezclamos y lo mezclamos hasta que se disuelvan y se integren todos estos ingredientes. Le vamos a agregar la sal y también le vamos a agregar 10 gramos de nuez moscada. Y a esto le vamos a integrar, lo vamos a batir y lo vamos a batir hasta que desaparezcan todos esos grumos. Y para que nos quede súper deliciosa esta la salsa bechamel, le vamos a integrar 30 gramos de queso parmesano. Lo integramos y lo mezclamos y cuando esté en este punto estará lista tu salsa bechamel. Y mientras tanto, esta carnecita ya estuvo en cocción por 15 minutitos y en este punto le vamos a agregar una media copa de vino tinto y lo tapamos nuevamente por 5 minutitos para que se evapore el alcohol y pasado este tiempo estará lista esta cocción. Únicamente lo vamos a retirar esas hojitas de laurel porque ya cumplieron con su gran labor y de esta manera estará listo nuestro primer relleno. Y ahora es tiempo de preparar el segundo relleno de esta lasaña, para lo cual tengo aquí un medio pollito hornado. Si tú prefieres pollito cocido al vapor, bien lo puedes hacer, pero yo prefiero este pollito hornado ya que este pollito tiene mucho sabor. Y lo retiramos la carne de sus huesitos de esta manera. Y de la misma manera que hicimos nuestro primer refrito, vamos a colocar el ajo en un recipiente caliente, lo refreímos y posteriormente agregamos la cebollita colorada que teníamos ahí en reserva, lo mezclamos y lo refreímos y agregamos también ese tomatito riñón que teníamos ahí. Lo mezclamos y lo integramos, agregamos también la sal. Posteriormente agregamos media cucharadita de pimienta, agregaremos también una cucharadita de orégano y en este punto vamos a agregar esos verdes y deliciosos pimientos que teníamos ahí en reserva. Todos estos ingredientes lo vamos a mezclar y agregaremos también la albahaca seca que teníamos aquí. Y en este punto agregamos ese delicioso pollito desmenuzado. Todos estos ingredientes lo vamos a mezclar, lo integramos con este delicioso relleno, agregamos también la pasta de tomate y agregamos también la media copa de vino tinto. Todos estos ingredientes lo vamos a mezclar, lo vamos a integrar, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en cocción por unos 5 minutitos para que se mezclen y se integren todos los sabores. Una vez pasado este tiempo, estará listo nuestro segundo relleno, el relleno de pollo, listo para armar nuestra lasaña. Y es el momento de armar nuestra gran lasaña, para lo cual tengo aquí pasta de lasaña precocida. Únicamente le vamos a colocar en agua tibia o agua caliente, con el fin de humedecerla. Posteriormente vamos a colocar una base de salsa bechamel en el molde, lo esparcimos y lo distribuimos de forma oportuna y homogénea por toda la lata. Y sobre esta base de bechamel vamos a colocar la pasta que ya pusimos en remojo y que ya están humedecidas. Las colocamos ordenadamente sobre toda la base. Y sobre esta base de pasta colocamos oportunamente el primer relleno. Y lo vamos a hacer con el relleno de carne que preparamos. Y es necesario que este relleno de carne esté bien distribuido y esparcido, compactado de forma homogénea, para que nuestra lasaña esté del mismo tamaño por todos sus lados. Una vez terminado este proceso, vamos a armar la segunda capa de esta lasaña y colocamos de la misma manera y en forma ordenada la pasta humedecida por toda la superficie del primer relleno de carne y le agregamos una porción de salsa bechamel y sobre este le agregamos el segundo relleno, el relleno de pollo que preparamos. Y de la misma manera le esparcimos, le distribuimos, le compactamos sobre toda esta base. Posteriormente, sobre este relleno le agregamos una capa de salsa bechamel y así tendremos una cremosita y deliciosa lasaña.
le distribuimos de forma homogénea sobre este último relleno, la cual también será la base del queso mozzarella. Y es así de fácil como hemos terminado de armar nuestra super lasaña, y es momento de agregarle el queso mozzarella. Y con la ayuda de nuestro super rallador que tenemos ahí en casa, vamos a rallar y lo vamos a esparcir por toda la superficie una generosa cantidad de queso mozzarella. Y finalmente le vamos a agregar el orégano seco y vamos a precalentar el horno y lo vamos a llevar a cocción únicamente por 12 minutitos. Nada más lo vamos a dejar ahí y estará lista nuestra lasaña. Y es momento de preparar esa deliciosa y muy original ensaladita fresca. Aquí tienes los ingredientes. En un bol o recipiente que dispongas en casa, vamos a colocar lechuga crespa triturada únicamente con tus manos. Y seguidamente sobre esto vamos a agregar cebolla perla lavada y cortada en juliana. Luego vamos a pelar este delicioso mango madurito. Sí, un mango, claro que sí. También se come en ensalada, tienes que probarlo porque es muy delicioso. Le vamos a separar de la pulpa con la semilla y le vamos a agregar a nuestra super ensalada. Lo cortamos en juliana y le agregamos. Seguidamente le vamos a agregar 30 gramos de queso parmesano y de esta manera va tomando forma nuestra ensalada. Luego le vamos a agregar esto. No son tomates, no son uvas, son ovitos. Sí, ovitos, esos deliciosos ovitos que tú has probado y que se producen en nuestro bello país del Ecuador, en aquellas zonas litorales y zonas cálidas, y que son una verdadera delicia para nuestro paladar. Únicamente le vamos a separar la semilla, que por cierto es muy grande, y esto le vamos a colocar oportunamente sobre nuestra ensalada, y así tendrás una deliciosa y original ensalada fresca. Y al final le vas a agregar un aderezo de limón, sal y mostaza. Y listo tu ensalada. Y acaba de salir del horno esta preciosura y delicia. Esta deliciosa lasaña gratinada y crujiente por fuera. Cremosa y jugosita por dentro para que lo puedas disfrutar por completo junto a tu familia. Y con tus panas y con todos tus comensales. Y seas el mejor anfitrión. Y esta lasaña te puede servir sola o con alguna guarnición, como unos panes de ajo, así de esta manera. Y por supuesto que sí, acompañado de esa rica y muy original ensalada. Y listo mi pana, espero que te haya gustado, regálanos un super like, comparte con tus panas de este video y nos vemos en una próxima. Buen provecho, saludos y bendiciones mi pana, chao chao.